Do you have your fishing license with you? No entiendo. To tener licencia por estar pescando aquí, necesitar permiso, necesitar licencia por estar pescando con una botella. No, yo no estoy pescando. De hecho, estoy recogiendo la basura. Oh, ser basura. Sí. Y estar ecológicamente, estar ayudando. Sí, sí. Basura. Oh, eso ser bueno, eso ser sí. Muy bueno. Basura. ¿Dónde vas a poner la botella? La voy a sacar, es basura. Oh, ¿sí? No, eso está bien. Oh, ok, entonces tú estás recogiendo botellas, estás ayudando a la ecología. Sí, sí. Eso es muy bueno, ser muy buen ciudadano. Eso gustarme mucho cuando las personas vienen a estar. Oh, espera un momento, ¿qué es eso? Eso tener no. Un anzuelo, estar pescando ilegalmente. No. No, era basura, lo que hace la contaminación. Put your hands up. Hey, no, put your hands up. No, señor, no. Put your hands up. Hola, chavalonas. ¿Quieren venir a pescar aquí en el estado de Washington? Si vienes con una visa de contratado H2A o si vienes de otro estado, es fácil sacar tu licencia. Que no te ataque un guardabosques con una maquinita de cortar pelo. Lo primero que te van a dar va a ser tu pase para que puedas entrar a cualquier pesca pública. Te van a dar tu permiso para pescar. Esto te cuesta alrededor de $30, te cuesta $29.50. No ocupas tampoco una caña cara para estar pescando. Vendan en Walmart, en cualquier otro lugar, donde vendan incluso de esas gorritas, de esas del pescado, que tapa la mirada, y pregunta por tu licencia de pescar, y ahí la vas a encontrar. Así que no te pase como este chavalo que no sacó su licencia para pescar y fue atacado por una maquinita de cortar pelo de un guardabosques.